Gracias. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de video lecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir. En el vídeo de hoy vamos a empezar con el repaso de los orgánulos membranosos de la célula, en concreto con las vacuolas. ¡Vamos allá! Las vacuolas son orgánulos rodeados de membrana unitaria que aparecen en el citoplasma de las células eucariotas y que almacenan diferentes sustancias con algún propósito. En las células animales no aparecen siempre y cuando lo hacen son escasas y de pequeño tamaño. En células vegetales son más frecuentes. Cuando las células son jóvenes, al principio tienen muchas vacuolas pequeñas, pero cuando la célula madura, son sustituidas por una gran vacuola central que incluso llega a comprimir el resto de orgánulos contra la periferia. Esas vacuolas se forman tras la unión de vesículas procedentes de otros orgánulos con membrana, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. A la membrana de la vacuola también se le llama tonoplasto. En cuanto a las funciones que desempeñan las vacuolas, estas son variadas. Principalmente sirven para almacenar sustancias como agua, azúcares, en los frutos, ácidos grasos, en semillas y proteínas. También pueden almacenar productos de desecho. Acumulan pigmentos, como las células que forman los pétalos de flores. Bajo ciertas condiciones, aumentan de volumen al absorber agua y ejercen presión de turgencia, lo que da lugar a una resistencia hidrostática. También les sirve para regular la presión osmótica interna ante variaciones de la concentración salina exterior a la célula. En protozoos existen vacuolas contráctiles o pulsátiles que regulan la cantidad interna de agua y evitan la rotura por presión osmótica. Defensiva, ya que acumulan sustancias tóxicas para la célula que no pueden aparecer en el citoplasma y que son liberadas al exterior cuando hay daños celulares. En células sin lisosomas, otro tipo de orgánulo con membrana, como las de levaduras, hacen las veces de lisosomas, ya que acumulan enzimas hidrolíticos para la digestión intracelular. Y esto es todo lo que veremos sobre vacuolas. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de vídeos del canal. ¡Hasta la próxima!